Por un tiempo, los humanos de Cera conocieron la ilusión de la paz. Hasta el día de la emergencia. Poco a poco, su valerosa defensa fue aniquilada. Tras la muerte de millones, para que no cayera en manos del enemigo, los humanos destruyeron su civilización. Ahora, la larga batalla contra su terrible destino ha llegado a un punto definitivo y desesperado. ¿Y qué onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy BioRockstar, nuevamente compartiéndoles un gameplay más en el canal. Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando súper chido el día de hoy. Pues, ok, llegó el momento épico, el momento de subirle lo que es la campaña de Gears of War 1. Ahora sí vamos a empezar desde el primer desde la primera entrega hasta Gears of War 4 y pues obviamente vamos a estarlo subiendo constantemente, ya que ya hemos retrasado mucho tiempo esto lo que es de la campaña. Y pues ya estamos listos para empezar y vamos a recordar esos viejos tiempos. Y qué mejor que ahorita reiniciando otro perfil nuevo para que vayamos recordando aquellos logros que íbamos desbloqueando conforme íbamos avanzando a la campaña. Y pues vamos, empezamos a darle a estar. Y obviamente nos vamos a campaña, que nos dice aquí la opción: juegue al modo de historia con uno o dos jugadores en modo cooperativo. Y ahorita vamos a jugarlo obviamente solitario. Vaya, qué tiempo, ese tiempo que no había jugado esta campaña. Creo que ya tiene como 4 o 5 años, no es que más. Creo que menos, porque igual lo intenté jugar hace un par de años por tal vez igual subírselos en una calidad pésima. Pero ya que tenemos lo que es la herramienta principal de tener una capturadora para subirla a Full HD, pues hoy es un buen momento para poder cumplir con lo que es el pues jugar todas las campañas, ¿no? A una buena calidad y ahora sí comentado y recordando viejos tiempos y para estar preparados para el Gear 5 que ya próximo si viene este año, que yo por lo que yo creo que va a salir por octubre o si no es que septiembre, unos dos meses. Yo creo que cualquiera de esos dos meses va a salir este juego. Y bueno, pues aquí nos dice un jugador: juegue usted solo con la opción de evitar a un amigo si está en Exos Life. Pantalla dividida, luche mano a mano con un amigo. Unirse a una partida cooperativa, juegue en una campaña con otro jugador, usted será Dominic. Anfitrión de una partida cooperativa, sea el anfitrión de una campaña en la que el otro jugador puede jugar como Dominic. Vaya, ¿cómo están estas opciones, eh? Vaya, pues vamos a darle. Campaña nueva. Sí, campaña nueva, comienza una campaña nueva desde el principio. Continúa una campaña nueva donde la dejó. Juega desde el principio en un capítulo ya desbloqueado. Vaya, qué tiempos, ¿eh? No manches. Varios me van a empezar a preguntar: ¿por qué no lo subiste con el Gears of War Ultimate Edition? Que ahí se veía más remejorado. Pues es que yo crecí con esto. Yo empecé esta pasión, esta fanaticada de este de Gears of War con este. Este juego fue la que me ha marcado ser un gran fan de Gears of War. Obviamente no soy hasta los huesos, pero solo puedo presumir es que sí he jugado todas las campañas y que en verdad sí me ha dejado bastantes experiencias, ya sean jugando con amigos y obviamente en ocasiones pues en línea no tuve la oportunidad de jugar, pero pues la experiencia de pasar la campaña con tanto terror, porque este se cataloga como uno de los Gears of War más oscuros, más sangrientos, y eso es lo que más me llamó la atención. Me hizo sentir, no sé, ese miedo que no había sentido en cualquier otro videojuego, más que pues igual por Resident Evil, pero ese ya hacía mucho tiempo atrás. Vamos a configurar las opciones: juego, contenido violento, sí, activado, contenido, función de información, activado, subtítulos. ¿Lo activamos o no lo activamos? Bueno, ahorita no, vamos a desactivarlo, porque hoy voy a dejarles escuchar la campaña. Quiero apreciar nuevamente desde el principio todos los diálogos.
ya cuando estemos en multijugador, si es que en un futuro llega yo a subir otra vez, que pues no sé, no se sabe, pues ya activaríamos subtítulos, pero creo que no está bien así, lo dejamos así. Ah, pero que va a haber desmadre, cuando haya los disparos no se va a poder escuchar bien. Ah, chinga su madre, lo activamos, a ver qué pedo. No hay pedo. Información sobre pictogramas, activado, bien, aceptar. Audio y video, aquí sí vamos a configurar bien un poquito el brillo. Aquí está bien nada más. Tipo de pantalla predeterminado, suave, luminoso, luciente, pues déjale predeterminado. Música, aquí sí vamos a bajarle un poquito. Efectos de sonidos, ok, aquí sí vamos a dejarla de término medio. Con tu permiso. Y los diálogos vamos a ponerlo a full para que escuchemos a detalle cada diálogo que veamos en la campaña. Listo. Ok, ya estamos de regreso. Disculpen un pequeño corte ya que me estaba fallando la capturadora. Espero no me falle a la hora que estemos ya empezando con la campaña. Pues vamos a darle a la campaña de una vez antes de que sea demasiado tarde. Un jugador, campaña nueva. Y pues vamos a darle a informal, de vez en cuando pegó el tiro. Usted es elevada, usted sabe lo que es pegar un tiro en la cabeza. Y pues la locura no está desbloqueado, tenemos que pasar en modo elevada primero. Pues vamos a empezar esto, chicos. Allá vamos. Perfecto. Sugerencia, mantenga Y para ver los puntos de interés. Ah, su madre. Qué viejos tiempos. Voy a guardar silencio cuando empiecen los diálogos. Jack, derriba la puerta. ¿Qué haces aquí? Sacándote de aquí. Ten, ponte esto. Te hará falta. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas cambiaron. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se fueron. Hoffman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Guau! Wow. Este es un clásico, chinga. Uf, voy muy lento mi soldado. Aguántenme, déjame configuro la sensibilidad. Se me ha olvidado la sensibilidad. Alto. Ahí está. Pues a ver qué tal. Voy a ir checando cada diálogo. Cada vez que empiece un diálogo voy a ir a guardar silencio para apreciar todo esto de la campaña más a detalle. A la madre. Miren este mapa, güey. Vaso. Esto sí era juego. Tenemos dos opciones. Volver por donde vinimos, por las habitaciones de los guardias. Tardará, pero es seguro. O bien por los bloques de prisión, peleando. Tú decides. Vamos en el modo entrenamiento. Tomemos las habitaciones de los guardias. No quiero tener problemas. Suena bien, hermano. Te cubro. Vamos, avanzamos. 6-4, aquí Delta 2. Estamos en camino. Cambio. Recibido. Wow. Iniciamos nuestra misión. 6-4 en posición. Fox 1. Puntos de interés. Para mirar a sus compañeros de pelotón, a otros puntos de interés, mantenga pulsado y llega para mirar. Oye. 6-4, aquí Delta 2. ¡Que nadie dispare! Estamos dentro de la prisión. ¡Cambio! Recibido. Dejamos de disparar. Recomendamos reubicación cuanto antes. Si el mando averigua que vine por ustedes, tendría problemas. ¡Vámonos! ¡Ya! Objetivos actualizados. Para revisar sus objetivos actuales, mantenga pulsado LB. Perfecto, ya. Mira, aquí tenemos nuestra primera medalla, Cock. Cada vez que encontremos uno de estas madres de augurio carmesí, pues aquí vamos a encontrar lo que son las coctax. No me acuerdo cuántas son, creo que 30 y tantas, no me acuerdo muy bien. ¿Dónde? Ah, aquí, vamos a ir de una vez. Ay, güey. No mames, parece piedra esto, O sea, los movimientos pasan muy. Pulsa cabrones. Ese botón para abrir la puerta. Bueno, antes de. Vas a ver. En la mesa. Ay, mira. Voy a desactivar la vibración porque no me gusta que esté vibrando tanto. No
me gasté toda la batería del control. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Ok. Para utilizar el botón, ok. Pusimos el botón. Ah, la madre, güey. Qué viejos tiempos, chinga. Cortacircuitos. Uno más. Cortacircuitos. Aquí ya con la puntería. Para fijar el objetivo y conseguir más precisión, cuando dispare, mantenga pulsado LT. Muy bien. Listo. Vamos, ¿no? A ver qué show. Es como un pequeño tutorial, bueno, si pero me gusta recordar este tutorial. Este es el lugar para hacerlo. Cubierto. Ah, y para ser cubierto a. Movilidad a cubierto. Para elegir movimientos a cubierto especiales, cuando esté cubierto, utilice LS para realizar el movimiento seleccionado, pulse A. Ya está. No mames, ni siquiera puede hacer buen balance. Hay un cabrón en sus últimos movimientos. A la madre. ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Es el pelotón Víctor. Están despejando este sector. Van a necesitar más helicópteros. ¡Cúbranse! Están atacando a las unidades terrestres. Hay enemigos en todas direcciones. Vean, vean. ¿Cómo eran las cinemáticas? Vamos, 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 vamos. Es una puerta con temporizador. Hay que pulsar el botón y correr. Listo. Ay, güey. Bien. ¿Qué demonios pasó en esta prisión? Te quedó una puerta. Que vamos a avanzar. ¿Compañero Dom? Ah, ya, me apareció. Perfecto, hay unas granadas. Las tengo. Marcus, toma las granadas. ¡Ataquen! Uy, bien. ¡Retirada! ¡Lanza una granada adentro! Madre, ¿para qué granada? Es muy cabrón para atinar de eso, güey. ¿Quién sigue? 6-4. Bien. Nos dirigimos a su ubicación. A ver otras granadas. Estamos despejando la zona para la extracción. Yo no sé, yo lo veo oscuro. Ya no sé si sea por mi tele o. Ya conocí el gameplay, voy a estar checando a ver si le hace falta más este brillo. Le dimos toda la vuelta. Bien. Marcus, están atravesando la puerta. ¡A cubierto! Puerta del patio. Vamos a ver, vamos a prepararme. Me acuerdo que trabajaba con granadas. Prepárate, aquí vienen. No, no. ¡Bien! Oh, verga. Reanimar, uno de tus compañeros de pelotón está herido. Para reanimarlo, acérquese y pulse X para buscarlo. Pulse Y, aceptar. Hay que salir. Tenemos que recordar esos pinches. Delta 1 aquí, Delta 2. Estamos listos para la extracción. Acá. Cambio. Enterado. A ver si me acuerdo de agarrar todos los cocktails. Que ya tiene tiempo que no puedes jamar. Ahí, cambio. Los veo, vamos allá. Creo que aquí había uno, ¿no? Ahí está el otro. Aquí tenemos dos. Se están acercando por la derecha. ¿Puedes eliminarlas? Cambio. Luego, chinga. Negativo, solo podemos cubrir un objetivo. Necesitamos usar más cargas. Negativo. También nos están atacando a nosotros. Espera. Ahí está. Aquí fácil. Ya. A la madre, verga. Me dieron. Verga. ¡Los controles!
suelo. 6-1 cayó, repito, 6-1 cayó. Vean cómo estaban estos diseños cuando eran sus inicios. Vean, no manches. Atención, abortamos la misión. Ay, cabrón. Repito, abortamos la misión. Recuperando pelotón Delta ahora. Te jugamos Gears 4 y vean cómo, qué diferencia, ¿eh? No había tecnología. Lo veo yo también. ¿Qué estamos mirando? Avanzar en aquel momento. Yo que sé. Vamos, avanzamos. Marcus, hay que avanzar hacia el Raven, ahora. Vamos, vamos, vamos. Sobres. Tenemos nuestra primera, bueno, nuestra segunda cinemática. El coche. Madre, esos gráficos. Logro desbloqueado, su primer logro desbloqueado, vida de prisión. Bienvenido al pelotón Delta. ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry. El coronel Hoffman nos está esperando. Hoffman. Oh, mierda. Esto va a ser fabuloso. Oye, ¿tú eres el tal Marcus Phoenix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Y sí. ¡Wow! ¡De lujo! No tanto. ¡No merece llevar el uniforme! Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra de una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor, y cerca. ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Ahora tenemos la bomba de masa ligera! ¡Acabaré con esos bastardos de un solo disparo! ¡Hacia arriba! ¡Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo! ¡Es por eso que necesitamos el resonador! ¡Vigilen los lados! ¡Fallaste! ¡Localizaré sus túneles! ¡Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa! ¡Ahora sí que estoy! ¡Oh, sí! ¡Allá arriba! ¿Cuánto pueden soportar? ¡Perdimos contacto con el pelotón Alfa! ¡La última transmisión fue desde la Plaza Embry! ¡Solo quedan cuatro! ¡Quiero que vayan ahí! ¡Encuentren a esos hombres y activen el resonador! ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Los Némesis no dejan entrar a nuestras aeronaves! ¡Así que tendrán que ir a pie! ¡Es el fin! ¡Solo quedan dos! Todo despejado. Pero la teniente aquí presente les dará información. ¡Sí, señor! Y lo más inteligente ahora sería irnos. ¡Usted, hágalo ya! Eso me gustó. Espero que se esfuerce al 110%, Phoenix. No hago esto por usted. ¡Esos enemigos! ¡Cúbranse! Eso es cortesía de la casa. Buena suerte, Delta.
¡Sube esas escaleras! ¡Alfa está esperando! Ok, ok, ya estamos. Uy, me atrasé un poquito. Tuve que, un momento que salir, pero ya, estamos de regreso. Ya tenemos lo que es la Lancer. Ay, güey. Haciéndome pendejo, estoy haciendo la chamba. Qué cadáver. Bien, hermano, allá vamos. ¿Estás en forma? Supongo que lo averiguaremos, ¿no? Tenemos las terceras, creo. Tomen esas placas contacts de identificación. Sus familias las querrán. Ahí está. Vamos a llevarnos esta arma. ¡Qué detalle! La Hammerburst clásica, no mames. Unas granadas. ¡Qué detalle! Pobre Antonio. El primer Gear novato de la historia de Gears of War. ¡Larvas! ¡Marcus! ¡Tranquilos! ¡Granada fuera! Sonaba muy raro ahí, tiene que hacerse la lanza. Que todas las demás sonaban igual. Le cambió el sonido por el mismo guardo. ¿Dónde? Hagámoslo. Bien. A Alfa a la pista. Posible muerto en acción. No hay señales del resonador. Recibido, Delta. Sigue buscando. No abriré la puerta. Tengo el código. Primera recarga mala.
regresamos. ¡Bien! Voy a ver, aquí está otra marca. No tengo nada. Unas granaditas. ¡Qué detalle! ¡Lanzando granada! ¡Muérete a suelos! Una larva menos. También la pistola estaba muy, muy rara. El agujero ha sido cerrado. Lo cerré, pero nunca tarde. Si era sangre, chingada. No mames. ¿Dónde estaba el Cortex? Ah, aquí están. Bien. Hay que honrar a nuestros compañeros muertos. Espero que el de abajo no sea Rojas. Su hijo cumplió 2 años hace una semana. Rojas. Ay. Bueno, podría ser Alfa. La identificación no está. ¿Eso es el resonador? Nah. ¿Y ahora qué? Hay que ir por ese resonador. ¡Marcus! Control, aquí Delta. Aún no tenemos. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alfa. O los Locust tendiéndonos una trampa. Solo hay una forma de saberlo. La casa de los soberanos. Próximo objetivo, la casa de los soberanos. ¡Adelante! ¡Muévanse! Ya como se veían los rostros de cada de uno de estos soldados. ¡No tengo nada! ¡Marcus, flanquearlos por la derecha! Pues ok chicos, aquí la dejamos por esta parte y los continuamos en una segunda, el segundo capítulo lo seguimos en el siguiente video, así que estén atentos a mi canal cuando vez que suba un video, suscríbete si eres nuevo, dale like si te gusta este primer episodio de la campaña de Gears of War 1 y pues esperen próximo a la segunda, así que voy a estar constantemente subiendo esta campaña, no voy a ponerme al corriente. Bueno chicos, nos vemos en la próxima, yo soy Bill Rockstar y nos vemos en live, bye.